Hola Hugo, muy buen día. Hoy más buenos que nunca porque por el momento la selección está arriba en el marcador, estamos ganando, esperemos que la cosa continúe así. Mira, esto es lo que te dan a la entrada, así que yo me tuneé un poquito obviamente para alentar a la selección, pero claro, lo que preocupa, no uno, no dos, tres goles anulados, es un montón. Acá había muchas caras largas, mucha crítica contra el VAR, algunos me decían incluso el VAR arruinó el fútbol, esas son algunas de las sensaciones que se vienen acá, pero mira, te voy a mostrar, lleno de gente, mirá lo que es esto, lleno de gente, y sabés que recién hablaba con algunas personas y lo que me sorprendía es que hay obviamente muchísimos argentinos, pero hay también muchos extranjeros, venezolanos que por ejemplo viven en la Argentina y sienten a nuestro país como propio, también algunos de Estados Unidos que vinieron a la Argentina solamente para vivir la emoción del Mundial acá. A ver, perdón, te molesto un segundo, ¿cómo lo estamos viviendo? Bien, todo bien, vamos Argentina, vamos. Tres goles anulados. Va a ser, bueno, es el VAR. Es para todo igual, así que ahí estamos. Gracias, Bueno, ahí lo escuchamos. A ver por acá, perdón, ¿cómo se está viviendo? La verdad que es un placer ser argentino, haber nacido acá, el orgullo de tener todo este plantel nuevo que se convocó. Y la verdad, una alegría tremenda. Vamos a Argentina, vamos. Tres goles anulados, ¿qué pensás? Y bueno, eso también destaca que nuestros jugadores están a la altura de las circunstancias, salvo en algunas diferencias por un hombro que fue la posición adelantada, pero estamos a la altura. ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Pará! No, gol de Arabia Saudita, me quiero morir. Esto está sucediendo en vivo, chicos. Gol de Arabia Saudita. Tremendo, tremendo. Mirá lo que son las caras en este momento, por supuesto. Un descuido, un descuido. 1-1 se pone en este momento el marcador. El primero, recordemos, fue de penal. Lo marcó nada más y nada menos que Lionel Messi. Después hubo otros tres goles anulados todos. Y bueno, ahora se iguala el marcador con este gol que acaba de anotar hace segundos nada más Arabia Saudita, Hugo. Bueno, Agus. ¿Qué decir? Es fútbol, ¿no? Y seguimos acá alimentando la esperanza, igual. Que no decaiga, por favor. No, que no decaiga. Nos anularon tres goles. Hay claramente un nuevo fútbol. Yo creo que esto es lo que se va a discutir a partir de ahora. Totalmente. Un nuevo fútbol con este VAR, con este VAR que incluso ya nos impactaba entre nosotros, pero que ahora con el Mundial, con tres cámaras en distintas posiciones, más la pelota con el chip, que era algo que ya tenía, pero que todo se entrecruza para dar valores, con un nivel de precisión que no terminan de aclarar algunas cuestiones, porque uno de los goles, sobre todo a Lautaro, le cobran el hombro adelantado porque la mano no vale en este caso, y es muy finito, es muy detallista. Pero bueno, las nuevas reglas del fútbol, que en este caso creo que perjudican más a la Argentina, aunque también es cierto que la Argentina recibe un penal a Paredes, que en la Argentina tampoco hubiese sido cobrado porque hay un agarre que es bastante normal, ¿no?